Sistemas de ecuaciones por reducción. De sustitución siempre te vale, pero hay veces que reducción es más rápido y más práctico. Por ejemplo, este sistema. 2x menos 3y, me voy a inventar x igual a 3, igual a menos 1, sería 2 por 3, 6, más 3, 9. Y 4y menos 2x igual a menos 10. ¿Cómo hago esto? Lo primero es ordenar. Voy a poner 2x menos 3y igual a 9 y esto lo voy a poner ordenadito. Menos 2x más 4y igual a menos 10. Y aquí me doy cuenta de que si sumo esta ecuación más esta ecuación, 0 es 2x menos 2x, entonces me queda 2x menos 2x, 0, menos 3y más 4y, y 9 menos 10, menos 1. Es más rápido, más ligero. Y luego la x la saco de cualquiera de las dos, la voy a sacar de aquí. Como tengo ya la y, 2x menos 3 por menos 1, igual a 9. De aquí me queda 2x más 3 igual a 9. 3 pasa restando, 9 menos 3, 6. Y x, el 2 pasa dividiendo, 6 entre 2, 3. Y ya tengo la x y la y. Siempre se puede hacer. Pero quedan fracciones que no les gustan a nadie. A nadie le gusta. Otro, este es demasiado obvio. Otro que no sea tan obvio. Por ejemplo, dos x menos 4y igual a 10. Y 6x más y igual a 17. ¿Qué hago? No, porque entonces no me queda cero. La técnica es buscar un número por el que multiplicar la primera para que quede el mismo número aquí. Yo lo que haría sería primero cambiarla. Puedo poner primero esta y luego esta. Y luego un profesional de las matemáticas lo que haría es multiplicar la de abajo por menos 3. Y otro te diría multiplicar la de abajo por 3 y luego restar. Pero es que como yo no sé restar, no sé restar. Yo solo sé sumar porque he estudiado informática. Los informáticos no sabemos restar. 6x más y igual a 17. Esta se queda igual. Y ahora multiplico esta por menos 3. Menos 3 por 2x. Menos 6x. Menos 3 por menos 4y más 12y. Y menos 3 por 10, menos 30. Y ahora sumo. Sumo de naranja. 0. 12y más y. 13y igual a menos 13. Y es menos 13 partido 13, que es menos 1. Y la x la saco de uno cualquiera de las dos, por ejemplo de esta. 6x más y, que es menos 1, igual a 17. Menos 1 pasa más 1, me queda 6x igual a 18. Y x sería 18 partido 6, que es 3. Y ahora, más difícil todavía. No, puedes hacerla ahí. Si te da la gana. Por ejemplo, podía haber multiplicado esta por 4. Que hubiera sido mucho más fácil. No, no, yo lo hago. Multiplico por 4 y me queda 24x más 4y igual a 68. Sumo y me queda 26x
igual a, esto es 0, 78. Y 78 entre 26 es 3. Y saco la y, por ejemplo, de esta. 6 por 3 más y igual a 17. 6 por 3, 18. 17 menos 18 menos 1. Pero... Hey. Pero... Te lo pueden poner más difícil todavía. ¿Cómo? Pues poniéndote números cualesquiera. X igual a 3, igual a menos 1. 3x más 4y. 5. Y 5x menos 3y. 18. Ahora, ¿cómo te comes tú eso? Se multiplica la segunda por el coeficiente de x en la primera. Me explico. Multiplico la segunda por 3. Porque puedo, si multiplico los dos miembros, me queda la misma ecuación. Y multiplico la primera por el coeficiente de x en la segunda, es decir, por 5. 5 por 3x más 4y igual a 5 por 5. Y ahora si multiplico me queda 15x más 20y igual a 25 y 15x menos 9y igual a 54. Y ahora puedo restar, pero yo como no sé restar, yo es que no sé. ¿Qué lo vamos a hacer? Le cambio el signo a la de abajo y la sumo. Llámame loco, pero es que yo no sé restar. Me queda 15x menos 15x, 0, 20y más 9y, 29y, 25 menos 54 menos 29. Me queda que y vale menos 1. Y saco la x de esta, por ejemplo. 3x más 4 por menos 1 igual a 5. Menos 4 más 5, 9. 3x igual a 9. 3 pasa dividiendo, x igual a 3.